los niños tienen que tener un cuidado más especial. Así es, y sobre todo, como decíamos, la paciencia, ¿no? Existen en el mercado hoy en día diferentes cepillos, ¿no? Y como les mencioné, la técnica de cepillado en un niño es diferente. Nosotros hoy día les voy a enseñar la técnica de Forest. Son simplemente movimientos circulares, ¿no? Niñito va a atacar con la boca abiertita y lo que va a hacer es así. 1, 2, 3 y vamos a bajar. Igual que la del adulto, tomarse la paciencia 5 minutos de cepillarle también al niño. Al mismo tiempo, ¿no? Sí, y por ejemplo, si el niño no puede, el papá tiene que ayudarlo. Porque el niño muchas veces no tiene tanta destreza. Claro, por eso que tiene que enseñarle un poquito. Exacto. La mano. Cantarle canciones, hacerlo jugar, darle premios, crear una tablilla de responsabilidad. Ay, donde Dios. Le pongan, no sé, una carita feliz, una estrellita cada vez que él se cepilla. Se dice que en niños de que tienen los dientes solamente anteriores, en bebés, digamos, solo estos anteriores, todavía no tienen las molares, nosotros debemos de usar la mitad de un granito de arroz. Ya, la mitad de un granito de arroz. De un granito de arroz, exacto. Y por ejemplo, como pasta dental de niños, o puede ser con la pasta convencional de adultos, que tiene de 1000 a 1500 partes por millón de flúor, que el flúor ayuda a que nuestros dientes se protejan de la caries. Perfecto. Además de eso, es muy importante y existe, olvidaba mencionarles, el limpiador de lengua. Entonces, de forma despacio, y nosotros vamos a ver cómo acá se acumula todo eso, ese sucio. Entonces, de forma despacio. Luego que hemos hecho eso, lavamos y finalizamos siempre con nuestro enjuague bucal, de cualquier marca que ustedes tengan. El cuidado de los dientes. Para eso tenemos algunas pequeñitas maquetitas que nos van a ayudar a comprender cómo es que se compone el diente, cómo es que se puede hacer una buena limpieza. Esto es lo que nuestra boquita, ¿no? Principalmente nosotros debemos de saber que tenemos las caras anteriores de los dientes, que estos de acá serían hacer los dientes anteriores, los dientes de acá, los dientes posteriores. Consiste en poner nuestro cepillo en 45 grados y vamos a hacer estos movimientos. 1, 2, 3 y hacia abajo. Okay, igual, 1, 2, 3 y hacia abajo. Exacto, ¿por qué? Porque al momento de que nosotros hacemos esto, toda la encía de acá estamos limpiándola. Porque es acá donde se comienza a acumular los alimentos. Entonces hacemos igual. Y dime, esto es para todas las personas que quizás a veces tienen las encías un poco sensibles o sangran un poco. Porque a veces muerde una manzana, una pera, queda una línea roja, ¿no? Exacto. ¿Esta técnica de cepillado no afecta o depende? No, al contrario, nos ayuda. ¿Por qué? Por el momento de que nosotros tenemos que hacer esto, 1, 2, 3, estamos cepillando lo que es el margen, porque muchas veces la encía es lo que se inflama, porque estamos haciendo una técnica de cepillado mala. Entonces, es por eso lo que se crea, al ver tan grave, es una enfermedad periodontal, que nosotros la conocemos como gingivitis. ¿Por cuánto tiempo tiene que estar la persona cepillando? 5 minutos. 5 minutos. ¿Esto varía o es como que 5 minutos rápidos, 5 minutos lentos? No, 5 minutos lentos, o sea, contando. Lo que podemos hacer también es, a veces en los niños, ya, 15, ¿no? Hay situaciones en donde tú te preguntas, ¿pero por qué me duele? ¿Por qué me arde? ¿Por qué tengo tanta sensibilidad en el diente? Bueno, quizás resolvamos algunas cosas acá. Sí, bueno, acá tenemos una maquetita que es del ciclo de cómo se va formando la caries. Ahora, el nervio dental tiene la finalidad de irrigar, ¿no?, a nuestro diente. Por eso muchas veces no tenemos una buena técnica de cepillado. Esto hace que la placa bacteriana o el acúmulo de comida se quede en la superficie de los dientes, en las caritas de los dientes. Ya. Y al no cepillarnos bien, se va pegando la comida al diente y lo que tiende a hacer es a formarse la caries. ¿Qué pasa cuando toca el nervio dental? ¿Hay que hacer extracción o se puede curar todo? No, pero no, hoy en día nosotros tratamos de salvar los dientes con una endodoncia dental. Desde el primer diente que aparece en boca del bebé, deben de usar un flúor dental que tenga de 1000 partes por millón de flúor a 1500. Porque esto va a ayudar a que se proteja mejor el diente. Ahora también existen cepillitos interproximales, o sea, muchos de repente no los conocen. Son estos de acá. Ya, sí lo podemos ver. Son bien delgaditos. ¿Para qué sirven esos? Ahí va. Esos nos ayudan a limpiarnos entre los dientecitos. Muchas veces las personas ya tienen los dientecitos así, separaditos. Ah, ya. Y con esto lo que vamos a hacer es limpiarnos entre los dientes. Como lo ven, entra
Luego que nosotros hemos hecho eso, usamos un enjuague bucal, ¿no? Esto es la técnica que principalmente todo adulto y niño debe de usar. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Ya escucharon, sí. Padres, madres de familia, algún hijo por ahí rebelde que no se quiere lavar los dientes, ¿no? La típica, ¿no? ¿Ya te lavas los dientes? Sí. Sí, sí. Ah, a ver, abre la boca. Sí. ¿No? Las madres más, hacen eso. Sí. Hay que usar este tipo de cosas. Hoy hemos comprendido un poco más acerca de la estructura del diente. Y todo gracias a Happy Dent. ¿Cómo podemos ubicarnos? ¿Qué le dirías al público para que tenga un buen cuidado bucal? Bueno, Happy Dent se encuentra en el Girón Amazonas, la cuadra 8, en el segundo piso. La dirección exacta es Girón Amazonas 813. En Happy Dent nosotros estamos gustosos de recibirlos. Como usted te has dado cuenta, es un ambiente muy amigable. Como cada paciente... Sí, acá se ha armado la fiesta antes. A ustedes no han visto, pero la detrás de cámaras, ahí en especial ustedes, ¿no? El grupito de amigos, ha sido una fiesta acá. Sí, y como los pacientes lo dicen, es un ambiente acogedor, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos, el que el paciente venga y se sienta en confianza. Ya saben, mi gente de entre gente, a cuidarse bien sus dientes.